Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje, matrícula 2902, Capital Federal, INAES, sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal, domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso. Auspicia Realidad 2018, Los Inmortales, una leyenda del sabor en Buenos Aires. Muy buenas tardes, bienvenidos a Realidad 2018. Como todos los días de 18 a 19, estamos aquí para hacerles compañía por Ecomedios AM1220, su emisora amiga. ¿Cómo estás, Mauri? Bien, todo tranquilo. ¿Usted, Diego? Bien, empezando el día miércoles, se viene el fin de semana largo. Un viernes sería esto, sería una especie de viernes. Este es un viernes en mitad de semana. Claro. Y además tenemos feriado hasta el lunes, que el lunes también es feriado. Ajá. Y después paro bancario, como si hubiera feriado, dos feriados más. ¿Cuándo es el paro al final? Y hasta el 5. O sea que quieras sacar plata hoy, sí, mañana. Si vas al cajero el domingo no va a haber un mango, porque con todos estos días que se vienen, si además si hay paro bancario, claro, sí, recién listos. Recién pasaba caminando por acá por la avenida y sí, hay una fila en todos los bancos. Así que hay que aprovechar y ir a sacar plata o débito. Entonces todos están precisamente pensando en el paro y en cómo escaparse rumbo afuera. A lo mejor hay muchos que se están yendo afuera y por lo tanto están buscando de sacar plata. ¿Vos sabés qué? Así es. Un día como hoy, pero hace unos cuantos años, sucedía algo muy importante. ¿Qué pasaba? En 1991, hace la cuenta de los años, se ponía en vigencia la ley de convertibilidad, un dólar, un peso. ¿1991? Sí, y casi 30 años. Va, 27 años ya. Sí. ¡Fua! En 1991 Menem designó a cargo de economía al doctor Domingo Cavallo, quien instrumentó a partir de ese año un plan de estabilización de ribetes particulares. La ley de convertibilidad, que fue sancionada en abril de ese año e imponía un tipo de cambio fijo de la moneda argentina respecto al dólar, que se estableció en un peso igual a un dólar. Uh-huh. Y obligaba al Banco Central a mantener reservas de oro y moneda extranjera por el equivalente al dinero circulante. Hasta ahí vamos bien. Sí, sí. Pero cuando salió eso, nadie se cuestionó, nadie dijo, che, pero esto va medio ficticio. Va, con el diario del lunes. Con el diario del lunes. Lo que pasa es que funcionó. Claro. Funcionó durante bastante tiempo. Todo el mundo viajaba al exterior. Vos llegabas a Estados Unidos. Sí. Ibas a la casa de cambio. Y el dólar valía, un dólar valía 95 centavos argentinos. En la casa de cambio en Estados Unidos. Quiere decir que funcionaba afuera también. Claro. Y te aceptaban el peso argentino. Por lo tanto, era la gran revolución. Uh-huh. Claro, lo que pasa es que hasta ese momento, desde el golpe del 55 a la fecha, le hemos sacado al peso 14 ceros. O sea que el valor de un peso hoy en día, al valor de 20 pesos moneda nacional, le tenés que agregar atrás los 14 ceros restantes. ¡Oh, Dios! Y un par de cosas más.
Bueno, pero con eso nomás, hacé la cuenta lo que vale un dólar en la Argentina, la millonada de pesos. 20 mangos, ¿no? Ahora está. 20, 50 y pico. Por eso, tomalo a 20, agregale 14 ceros. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque muchos de nuestros políticos económicos piensan que el destino nuestro es ser un país de financistas y financiero. Y para hablar de ese tema, lo tenemos del otro lado del teléfono al señor Roberto Manrique. ¿Estás por ahí, Roberto? Avanzo, La ley de entidades financieras, hace 40 años sancionada por el ministro de la dictadura militar, Martínez de Hoz, se convirtió en su aplicación sistemática. Desde entonces, una gran traba para y deuda de la democracia. Esta ley vigente, aún por los chimaratos políticos que padecemos, en ese entonces dio un giro de 180 grados y produjo la descentralización de los depósitos bancarios que desregularon la actividad en beneficio de los grandes jugadores del sector financiero hasta el día de hoy. Esto determinó una retirada del Estado con una interesante destrucción efectiva del crédito que apuntalaba el desarrollo productivo y no al negocio financiero como hoy. El economista Sergio Arelovich plantea que esta normativa dio centralidad al sistema financiero dentro de la estructura capitalista del país, en línea con transformaciones que ocurrían a nivel global, lo cual produjo un fenómeno de concentración y extranjerización del sistema de nuestra economía, desde el año 90 especialmente, catalizando un proceso similar en el mundo a nivel mundial, ¿no? Antes de 1977, en nuestro país, operaban 725 entidades, 423 cooperativas de crédito y 110 bancos comerciales. Había un abanico de entidades financieras, como el Banco Hipotecario, el Banco de Desarrollo de Santa Fe, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro y otras. La reforma Martínez de Hoz pulverizó la especialización y todos los bancos pasaron a ser comerciales. Entre 1973 y 76, desde la muerte del general Asunción de Isabelita hasta el año del derrocamiento, regía el sistema de nacionalización de los depósitos bancarios. Las entidades captaban los depósitos de los usuarios por cuenta y control del Banco Central, que establecía líneas de transformación para utilizar esos dineros en actividades productivas y no en timbas financieras. Hoy hay solamente 78 entidades financieras, de las cuales 63 son bancos, y de esos solo 10 concentran todo el dinero del mercado, con lo cual estamos realmente a merced de sus decisiones. Aquel intento que hizo de alguna manera el kirchnerismo de limitar esto no dio resultado, pero de acuerdo a la economía actual, la única manera de poder salir de este atolladero es enmendar esta ley y volver a la nacionalización de la banca, porque la única manera de manejar el dinero circulante es a través del Estado y hombres probos y no corruptos para que manejen esto. Esta es la situación que tenemos hoy y esperemos que el próximo gobierno se anime a modificar esto, porque si no, es imposible cualquier desarrollo económico nuevo que tenga el país. Como corolario de esto, puedo decir que esta mañana una muestra de eso es que la gente de aceiteros a nivel nacional comenzó una huelga porque al pedir el aumento según paritaria, los patrones del Espinoso dijeron: si ustedes insisten con el aumento, vamos a cerrar. ¿Qué significa? Vienen a apretar para quitar poder gremial, vienen a apretar para quedarse con las obras sociales, vienen a apretar para bajar los salarios. Esa es la situación de hoy y ustedes tienen la posibilidad de comentarla en la mesa. Hasta acá el informe de hoy. Gracias, Roberto. Un abrazo. Nos reencontramos mañana. Chao. Bueno, más que pude bajar el edificio. Quedó conectado. Bueno, Roberto seguía hablando solo porque estaba saliendo por un celular mientras viajaba, porque
iba del médico hacia la casa. El chequeo de rutina, ¿no? Y no. Lo primero que tiene que hacer es cortar el teléfono. Claro. Se quedó con el taxista. Se quedó charlando con el taxista y siguió la columna ahí, digamos. Y siguió la columna. Bueno, estamos en Semana Santa, todo es perdonable, ¿viste? Dos Padres Nuestros y una Ave María, está todo perdonado. Sí, no hay problema. Vamos a meternos, ¿te parece?, en el micro de Los Inmortales. Los Inmortales se presenta historias de ayer y de hoy. Los Inmortales, el sabor de Buenos Aires en todas sus sucursales. La base 746, Avenida Corrientes 1369, Paraná 1209, Mendoza 2330 y en Nordelta, Paseo de la Bahía, Bahía Grande. El inmortal de hoy es Waldo de los Ríos. Nació el 7 de septiembre de 1934 en Buenos Aires. Se suicidó el 28 de marzo de 1977 en Madrid, España. Waldo de los Ríos era el seudónimo de Osvaldo Nicolás Ferraro, pianista, compositor, arreglista y director de orquesta. Nació en el seno de una familia musical. Su padre, de apellido Ferraro, era músico y su madre era la cantante folclórica Marta de los Ríos. Estudió composición y arreglo en el Conservatorio Nacional de Música con Alberto Ginastera y Teodoro Fuchs. Trabajó en una gama ecléctica y formó un grupo musical llamado Los Waldos, que estaba formado por él, César Gentilini, Alberto Carvía, Willy Rubio y Roberto Estela, y unió la música folclórica con sonidos electrónicos. En 1958 tenía 23 años, se fue a Estados Unidos y después, en el 62, recaló en España. De los Ríos realizó una banda sonora para la película Pampa Salvaje, 1967, por la que fue premiado por la Asociación Argentina de Cinematografía. Es recordado por su recurso de transformar obras muy conocidas de música clásica en música pop. En los 70, De los Ríos había llegado a lo más alto de la lista de éxitos de Europa y América con la Oda a la Alegría de la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven, que él arregló y dirigió para el cantante Miguel Ríos. En el 71 realizó el arreglo de lo que estamos escuchando, la Sinfonía número 40 de Mozart, grabado con la Orquesta Manuel de Falla, alcanzando el número 1 en la lista de éxitos de Holanda y entrando entre los 10 primeros en otros países europeos. Su disco Mozart de los 70 recompuso varias piezas famosas de Mozart a un estilo contemporáneo, donde hay un gran peso, y lo podés escuchar en esto que estamos viendo, de la batería adelante de la música. Varias de estas piezas fueron usadas como melodía de los programas de la BBC de aquella época, incluyendo el tema del espectáculo Horse of the Year, el caballo del año. La Sinfonía número 40 y otros compositores principales, incluyendo la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak en el 71, hizo que realizara los arreglos y dirigió la Orquesta de la Canción Española para el Festival de la Canción de Eurovisión con la canción En un Mundo Nuevo cantada por Karina. La canción consiguió una segunda respetable posición y entró en las listas de éxitos de varios países europeos. En el 74 grabó Nabucco, que llegó a ser el número uno en las listas francesas y entró en las listas de toda Europa. Estuvo casado con la actriz y más tarde periodista Isabel Pisano, nacida en 1944 en Montevideo. Isabel documentó más tarde la parte de su vida en su autobiografía. El amado fantasma se llama el libro. Cuando estaba en la cúspide de la fama, víctima de una depresión aguda cuando trabajaba en una obra sobre Don Juan Tenorio, se suicidó en Madrid el 28 de marzo de 1977, antes de cumplir 43 años, disparándose un escopetazo en la cabeza. El querido y admirado Waldo de los Ríos, en el recuerdo, un inmortal por derecho propio. Presentó
Los Inmortales, leyenda del sabor en Buenos Aires. Juanpi, bienvenido. ¿Cómo andamos? Si la gente nos está viendo en vivo, no debe entender muy bien qué hago entrando, saliendo, corriendo, haciendo gestos con las manos, pero bueno. No, ya se dieron cuenta que papá iba, fue al médico y estaba en el taxi saliendo con la editorial. Sí, sí, sí. Tenemos, es una especie de programa de radio reality show. En realidad, hoy Roberto era un cronista de calle. Totalmente. Reality 2018 tendría que ser. Un movilero, como le dicen ahora, ¿viste? ¿Sabés qué? Se nos arrugó para venir para acá porque estaba con un poquito de dolor de cintura después del médico. No quiere salir por televisión. No quiere aparecer porque dice que lo van a buscar, lo quieren venir a buscar y demás. Bueno, tengo una noticia para darles y es una noticia. Buena o mala. Tiene muchos matices. Bueno. Hoy se cumple exactamente un año de la ley del uso medicinal del cannabis, o entendido por la gente de la marihuana, ¿no? Esta ley tuvo en su momento mucha resistencia de parte de todas las organizaciones. Y sigue conflictiva la muy cosa, conflictiva. Muy conflictiva. Porque lo que pasó con esta ley es que no regula el autocultivo, es decir, la gente que quería cultivar en su casa o cooperativas que querían cultivar para ayudar a la gente no podían hacerlo. En el medio de este caso, en el medio de este año, había un referente que era el doctor Carlos Laje en su momento, que tenía la clínica de cannabis más grande del país, con diferentes mini clínicas, y fue denunciado y procesado y detenido por asociación técnicamente ilegítima, para vender estupefacientes. En esa bolsa cayeron un montón de personas que colaboraban y que mismo también autocultivaban para sus familiares, para hijos. Y una de las... Claro, de rebote pagaron santos por pecadores. Totalmente. Y quien puede explicar esto bien es la abogada Nadia Podiaslo, que es la referente de muchísimas de estas personas que cuando fue detenido el doctor Laje quedaron detenidas también y justamente hubo novedades con respecto a este tema. Nadia, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. ¿Cómo andas, Nadia? Bueno, mira, bien. Justo hoy se cumple un año de esta ley y en el medio pasaron cosas que mucha gente no sabe, como por ejemplo que la mayor clínica de cannabis del país tuvo un cimbronazo muy grande y mucha gente que estaba cercano, que también ayudaba a sus familiares o amigos con el tema de la producción de cannabis para el tema medicinal, quedó en la volada, ¿no? ¿Podrías contar un poco cómo fue esto? Sí, bueno, con respecto a la ley, tal como lo manifestabas anteriormente, lamentablemente se dejó del lado del autocultivo, que era, digamos, el motivo por el cual muchas ONG habían bregado, ¿no? Y bueno, a los fines, digamos, de la ley, muchas organizaciones quedaron disconformes porque se monopoliza en manos del Estado, digamos, todo la producción, comercialización, cultivo, etcétera, y la obtención de materia prima y la distribución incluso en manos del Estado a través del CONICET y del INTA, ¿no? Claro. Esto excluye, por supuesto, a los privados, como son los laboratorios, y a los particulares, ya sea para cultivo, digamos, en algún tipo de clubes, como es el caso de Uruguay, o a los fines de otorgar algún tipo de medicina a sus familiares o propio, ¿no? Para paliar algún tipo de enfermedad, lo que llevó, digamos, a la disconformidad por parte de la mayor parte de la sociedad, que esperábamos otra cosa en esta reglamentación de la ley, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Y en ese contexto hubo un problema legal en Córdoba muy grande que justamente tenía como epicentro a quien fuera en su momento el referente de las clínicas de cannabis, que era el doctor Carlos Laje. Sí, exactamente. Antes del doctor Carlos Laje, acá teníamos tres referentes grandes de lo que es el cannabis medicinal. Dos fueron allanados y el último en sufrir este tipo de allanamientos fue el doctor Carlos Laje, junto con otras siete personas más que fueron detenidas, vamos, y la imputación que sufrieron todos fue comercialización de estupefacientes confabulación para cometer este tipo de delitos, ¿no? Uh-huh. Imputación que hasta el día de la fecha los dejó detenidos a todos. Hay dos personas con prisión domiciliaria, pero más allá de eso no pueden, por supuesto, gozar de ningún tipo de libertad, lo que lleva a que mañana justamente se cumplan 7 meses y recordemos que esta causa
estaba en el fuero provincial, en la justicia ordinaria, con el dictado de una prisión preventiva. Hasta fue cuando los abogados hemos apelado a esta resolución y, atento a la cantidad de material secuestrado y la cantidad de químicas que existían a lo largo del país, hemos pedido el pase a la justicia federal, se nos hizo lugar y hará 2 semanas aproximadamente es que la causa pasó al fuero federal y en el día de hoy fueron otorgadas las excarcelaciones a los 8 detenidos. ¿A los 8 detenidos incluye también al doctor Laje? Exactamente, a todos, a los 8 detenidos. Bueno, la excarcelación se otorgó porque no había riesgo de fuga. En realidad, la mayoría de estas personas, no sé bien algunos pormenores de cada uno de estos afectados, pero la mayoría de estas personas tenían una idea que era cultivar para generar aceite para ayudar. Sí, todos, absolutamente todos tenían esta idea. Creo que todos iban para el mismo lado. La justicia no supo entender esto, no lo supo entender, no solo con las clínicas del cannabis, sino con las 2 personas anteriores que digo que acá en Córdoba son referentes también del cannabis medicinal. La justicia de Córdoba es una justicia muy parca, muy dura, muy rígida. Lo que siempre dije, ¿cómo puede ser que en el juzgado federal se respete a rajatabla el principio constitucional de inocencia y, por supuesto, donde la regla es la libertad y no la prisión preventiva, ¿no? La justicia ordinaria parece invertir este principio siempre, donde ellos encuentran riesgo procesal donde no lo hay. Recordemos que incluso 2 de estas personas, quiero aclarar, se entregaron en forma voluntaria, o sea, que lejos de escapar de la justicia, se presentaron sabiendo que iban a quedar detenidas, y lo mismo la justicia ordinaria determinó que había peligro de fuga. O sea, no se puede entender, no tiene criterio, digamos, la justicia ordinaria, los fines de haber resuelto, digamos, esta situación de prisión preventiva. Por suerte, la justicia federal tuvo en cuenta otro criterio totalmente diferente, respetando toda la tratativa y todo el ordenamiento jurídico a nivel nacional e internacional. Ahora, doctora, con los detenidos y con los que estuvieron en esto, bárbaro, pero ¿qué pasa con los que necesitan de este aceite de cannabis y que les quitaron la posibilidad, como lo venían haciendo las madres, de producirlas ellas mismas, porque ahora están todos en la mira? Exactamente, están todos en la mira, y recordemos que en la clínica se atendían aproximadamente 6.000 personas, o sea que 6.000 personas fueron las que quedaron, digamos, a la deriva, y eso a la justicia no le importó, pareciera ser, ¿no? A ver, nadie está discutiendo que sea una conducta contraria a la ley, porque recordemos que lamentablemente Argentina, a diferencia de países limítrofes como Chile y Uruguay, sigue estando dentro del estado de estupefacientes la marihuana, ¿no?, el cannabis, motivo por el cual aquella persona que trata, ya sea de cualquier tipo de acción, cultivo, comercialización, producción, almacenamiento, transporte, va a quedar, digamos, ligada a este listado de estupefacientes y va a cometer una conducta contraria a derecho. Pero la justicia nunca tuvo en cuenta estas 6.000 personas que quedaron a la deriva, gente con patologías muy graves, muchas de ellas, digamos, cansadas y desahuciadas y defraudadas de haber acudido a la medicina tradicional sin poder obtener ningún tipo de respuesta, accedieron al cannabis medicinal. Y bueno, la justicia ni siquiera, quiero aclarar, ni siquiera cuando se pidió, digamos, a la justicia todo lo que es, digamos, el ofrecimiento de prueba testimonial a los fines de que estos pacientes puedan ofrecer sus testimonios o el de sus hijos, ni siquiera la justicia ordinaria les hizo lugar. O sea que creo que no se tuvo absolutamente en cuenta, digamos, para nada la persona, digamos, que estaba consumiendo en este momento cannabis. Por supuesto, en el caso de muchos niños, personas ancianas, ¿no?, que incluso han estado en las marchas afuera del tribunal rogando, pidiendo al señor fiscal Ramírez, que los deje, digamos, en forma voluntaria dar sus testimonios, y no, se negaron rotundamente. Es que hay muchas enfermedades, además, no solo de gente que está en psiquiátricos, que también le favorece el aceite de cannabis, y han quedado afuera. Nuestros senadores y diputados, ¿no hay forma de hacer que traten en el Congreso, por lo menos para que toda esta gente pueda tener acceso al aceite de cannabis? No le pedimos que hagan una ley como en Uruguay, que está permitida la venta en la farmacia. Bueno, yo lo que creo es que, digamos, la ley fue muy acotada, muy limitada, muy restrictiva, no solo por lo que dije anteriormente, sino también porque recordemos que va a haber una especie de registro en donde las personas con distintas patologías
deban anotarse en el mismo como si fuesen unos conejitos de indias. Recordemos que es una postura muy innovadora que tiene el Estado, entonces se va a experimentar, a ver, a investigar recién a los fines de ver qué patologías se van a poder tratar. Y la ley, mal no recordamos, solamente va a tratar el caso de epilepsia refractaria, o sea que todas las otras, recordemos que aproximadamente 45 son las patologías que se están tratando con cannabis medicinal en todo el mundo, en donde está permitido, y también recordemos que hoy por hoy se está importando el aceite de Charlotte, que los 100 miligramos está saliendo aproximadamente $400, o sea que no todo el mundo tiene acceso, ¿no?, a pagar esta suma de dinero, además de la burocracia y de los papeles y la documentación que hay que presentar para poder obtener este aceite de Estados Unidos. Doctora, está el panorama que pinta, parece que en realidad no se cumplieron un año de que salió la ley, sino que se cumplió un año de que la ley se endureció. No veo un beneficio real para la población que está afectada por dolencias que pueden ser tratadas con cannabis medicinal. Hemos hablado en otra radio, en otra oportunidad con usted también, y hemos llegado a la misma conclusión. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Hay posibilidad alguna de que las penas que iban a recibir estas personas, o digamos el hecho del el juzgamiento de estas personas, reciba algún tipo de mediatización y se impida, ¿no?, que esta gente tenga una condena tal vez por realizar un servicio a la comunidad en muchos casos que tienen que ver con la salud, ¿no? Lo que pasa es que hay que ver cómo lo va a tratar, digamos, cada abogado en particular. En el caso nuestro, lo que vamos a bregar, digamos, y el objetivo nuestro es recordar en primera instancia que digamos todos los delitos todos los delitos en donde se atente contra el estupefaciente, o sea, recordemos que el bien jurídico protegido aquí es el derecho a la salud. Si nosotros tomamos en cuenta que acá totalmente lo contrario es lo que sucedió, se bregó siempre por el derecho a la salud, porque la gente llegaba totalmente desahuciada porque su derecho a la salud no había sido respetado con la medicina tradicional, ¿no? Entonces, nosotros tomamos en cuenta que no se afectó el derecho a la salud, el bien jurídico protegido por parte del prohibicionismo estaría totalmente al margen, ¿no? Entonces estaríamos planteando la atipicidad de esta conducta. Está en el caso de los defendidos míos, no para todos, digamos, va a regir la misma conducta, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que decide el juzgado federal. En el caso de uno de los defendidos, Moroni, ni siquiera tuvo intervención con las clínicas el del doctor Laje, y también está preso, o sea que vuelvo a decir, hay que ver cada una de las conductas en particular. Había algunas personas que cultivaban, otras prestaban un espacio físico para que ahí funcionen las clínicas, bueno, así que cada uno, digamos, deberá responder por una conducta diferente. Quiero creer también que habrá algún tipo de sobreseimiento o falta de mérito en el medio, pero bueno, ni elevada a juicio está la causa, esto fue muy reciente, y como le dijo usted, se determinó que no había peligro de fuga, ninguno de los 8 detenidos, motivo por el cual el doctor Genestari, que es el fiscal de la causa, después el doctor Busto Fierro, que es el juez, decidió darle la libertad a los 8 detenidos. Ahora, todo muy lindo a nivel justicia, pero ¿qué hacemos con todos los pacientes que necesitan del aceite de cannabis y ahora no lo pueden conseguir y tampoco tienen, como podían en su momento las madres, cultivar el cannabis y hacer su aceite para el uso de sus pacientes, de sus chicos, o de sus padres, o de su familiar que lo necesite? Los han dejado abandonados. Sí, totalmente. Creo que quedan en una zona totalmente oscura, y con la restricción de la ley, creo que los dejan más afuera aún, ¿no? Lejos de ser beneficiosa la ley, todo lo contrario, me parece que fue totalmente restrictiva, y con esto el prohibicionismo, digamos, toma mayor intensidad, porque está muy clarito que solamente va a ser el Estado el que va a poder tener acceso, digamos, a todo lo que sea cultivo, producción, fabricación, expendio y demás, lo que es el cannabis medicinal, ¿está? O sea, creo que deja fuera a todos los privados y particulares, y los pacientes, lamentablemente, no creo que todos lleguen a este registro que propone el Estado. Y mientras tanto, los que puedan van a seguir comercializando, digamos, o comprando el aceite de Charlotte, que también tiene THC y CBD, que también la justicia manifiesta que está, sobre todo el THC, es adictivo, pero en el aceite de Charlotte está permitido, o sea que es una aberración y es una locura jurídica, ¿no?
es como muy contradictoria la cuestión. Incluso tenemos otros medicamentos como el Zativec, que se está comercializando en Argentina para determinadas patologías que también tienen THC. Quiere decir que la justicia en este caso, y valga la redundancia, en vez de aplicar justicia, está aplicando injusticia. Sí, totalmente. Totalmente, totalmente de acuerdo, es así. Y la única justicia, digamos, en este caso fue haber dejado a 8 personas que han demostrado que en ningún momento entorpecieron la investigación ni que se van a fugar. De hecho, vuelvo a decir, hay 2 personas que se presentaron por voluntaria. Eso es el único criterio, si se quiere, amplio que tuvo la justicia al momento de decidir, pero después de 7 meses, lamentablemente, ¿no? Nadia, buenas tardes. ¿Algún legislador, algún político se acercó a hablar con vos, se comunicó con vos para ver cómo seguía esto? ¿Recibiste algún apoyo, alguna pregunta desde algún lado de ellos, de un funcionario? No. En políticos no. El único que se hacía tratar, digamos, una de las hijas de Luis Juez, nos llamó al principio de la investigación, al principio digamos, de la detención del doctor Carlos Laje, porque una de las hijitas de él se hacía tratar, digamos, con Carlos. A los fines de brindar su testimonio, pero bueno, vuelvo a decir, la justicia no quiso recibir sin ningún tipo de explicación, no quiso recibir a ningún paciente. Bueno, habla bien de Juez eso, la verdad que nos sorprendimos acá porque no pensábamos que la respuesta iba a ser si alguien se acercó. Es neutral, no ni con los que condenan ni con las víctimas verdaderas que son los pacientes. Este señor no le importa nada. ¿Cómo? Claro, porque las víctimas se han convertido en más condenados que los que supuestamente cometieron un delito. La ley acá. Porque fueron los más castigados, como siempre, la víctima. No, pero digo que está bien la actitud de Juez, me sorprendió, la verdad que me sorprendió, porque bueno, claramente es sabido que él tiene una hija con que este tipo de tratamientos. Pero no del juez de la causa. No, de Luis Juez. De Luis, claro, mi amigo Luis, el hincha de Talleres, claro. Es otra cosa. Luisito debe estar quetrina. Bueno, Nadia, te agradecemos muchísimo el espacio. Bueno. Y la charla, y bueno, más que celebrar que se cumple un año, lamentamos que todavía la regulación legal no haya llegado a la realidad, porque lamentablemente no está anclada en ningún eje de realidad de lo que necesitan las personas que consumían aceite de cannabis, y que cada vez la tiene más difícil, amén de que hay una ley. Esperemos que los jueces, en vez de aplicar la letra fría de la ley, usen la cabeza y razonen antes de aplicar la ley, y busquen cómo impedir que las víctimas terminen no teniendo el medicamento que necesitan para vivir. Totalmente. Nadia, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el apoyo. Hasta luego. Pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @ Ecomedios 1220. Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño.
Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso. Auspicia Realidad 2018, Los Inmortales. Una leyenda del sabor en Buenos Aires. Bueno, esto del cannabis es una mala noticia, pero yo les voy a tirar otra, como para que esta Semana Santa... Terminamos el fin de mayo. La tarifa de gas va a aumentar hasta un 40% desde abril para el consumo residencial. Esto lo anunció Juan José Aranguren, el ministro del área, el ministro de Energía, quien precisó que el precio oficial de la garrafa de gas aumentará 16.7%, por lo cual un tubo de 10 kilos pasará a valer 216 pesos. Quiere decir que una familia tipo que es carenciada porque no tiene gas en el natural y tiene que comprar garrafas, va a necesitar por lo menos 3 garrafas al mes, le va a salir 700 pesos por mes tener gas. Pero también las cuentas las hacen al revés. Anunció en conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, junto al presidente del Ente Nacional de Regulación, Mauricio Rothman, el nuevo esquema tarifario que completa un incremento promedio del 32%. Pero las categorías, la R1 y R2, que es la de menor consumo, que es la que tendría que pagar menos, sí, ¿no es cierto? Uh-huh. Le van a aumentar un 40%. Es la que más sube. Para los escalones R31 y R32, el alza va a ser del 32%. Y en la R34 el aumento será del 28%, mientras que los comercios pequeños en el área metropolitana se le aumentarán 22 pesos por día y 17 pesos para el norte del país. O sea, el que menos consume, que se esfuerza para no gastar, le aumentan un 40%. Bueno, la pregunta, Gancho, para arrancar con la entrevista, tendría que ser, ¿esto afectará a las pymes o no afectará a las pymes? ¿Qué te parece? Deben estar, yo creo que la venta de frazadas va a subir. De contentos. Sí, me imagino que... No sé si sí o si no. Pero para eso tenemos a... ¿Quién más que el vocero de la CAME, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el señor Pedro Gascales, nuevamente con nosotros, que esta vez tuvimos el informe a principio del primer programa. A principio de febrero, y cerramos marzo por la ventana, porque ya mañana, con el informe de la CAME. Así que cumplimos la receta de una vez por mes. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Muchas gracias por venirte en vísperas de Semana Santa. Esperemos que de acá te vayas a algún lado de vacaciones. No me voy a ningún lado. Lamentablemente me quedo acá. Mañana se trabaja. Arreglar todos los días. Mañana se trabaja. Bueno, pregunta antes de que arranquemos con los números duros. ¿Qué pasa con los aumentos de gas y las empresas, y las industrias? Sí, interesante lo que comentaban. Es un tema muy preocupante. Un dato, el 50% casi de la tarifa de gas, de electricidad, son impuestos. Sí. Impuestos nacionales o impuestos que ponen las provincias. Solamente el otro 50% es tarifa propiamente dicha. Y en algunos casos es solamente un tercio la tarifa propiamente dicha. Es decir, el resto es distribución o impuestos, sobre todo impuestos. Sí, el socio del silencio, que es el Estado. Claro, y el impuesto provincial es muy importante. Nosotros nos quejamos en Capital y Gran Buenos Aires, pero el interior hace rato que tiene tarifas muy altas, que encima ahora se aumentan sobre las tarifas que ya eran altas de antes. Entonces, ese es un dato importante, porque nosotros nos quejamos al Ministerio de Energía, pero también hay que quejarse en las provincias. ¿Por qué cobran tanto impuesto sobre un aumento que ya viene de la tarifa? Claro. Entonces digo, para poner en foco a veces la atención donde hay que ponerla. Desde ya que es una tarifa altísima y que hay que reclamar, pero hay que reclamar en todos lados, en la nación y en las provincias también. Sí, a mí me llamó la atención la aberración. Al que gasta menos, al que consume menos porque no lo puede pagar,
le aumentan un 40%, o sea, al que más le aumentan. Sí. ¿Qué pretenden? ¿Que cocinen con querosén, con la vieja cocinita querosén a gota, como tenían las abuelas? Con la salamandra. Sí, y además hay otro tema, ¿no? Durante muchos años tuvimos una tarifa muy, muy baja, artificialmente baja, pero los que más se beneficiaron fueron los energía intensivas, que en general son las grandes empresas. Claro. Pero al momento de poner, los aumentos van para todos. Deberían pagar un poco más los grandes que se beneficiaron durante 10, 12 años con una tarifa artificialmente baja. Uh-huh. No después cuando hay que distribuir en forma igual a todos. Ah, eso es claro. Otro dato que muchos no lo están poniendo sobre la mesa. Sí. Y es un dato importante porque ahora es verdad que hay que recomponer la tarifa, pero no es justo que se recomponga de manera homogénea cuando los que más se beneficiaron son empresas grandes que eran energía intensiva, ¿no? No, totalmente. Pedro, para meternos de lleno en tu área de mayor expertise, porque sí, claramente tenés expertise en muchísimas áreas con respecto a los precios de todos los servicios e insumos, hoy tenemos una noticia estadística positiva, uh-huh, que es la reducción de la pobreza en el segundo semestre de 2017. Ahora, esta reducción, desde los ojos de la contraparte estadística, que sería desde las empresas y desde las pymes, sí, tendría que estar reflejado en un aumento de la productividad o un aumento de los diferentes sectores de las pymes. Como para decir, bueno, hay una relación armable, ensamblable, imaginable. ¿Cómo es el primer trimestre del año, ya terminando marzo, cómo viene el primer trimestre del año para las pymes en Argentina? Bueno, en lo que es industria, los dos primeros meses que nosotros relevamos industria PYME, tuvimos una caída acumulada del 1,5%. Perdón, en lo que es comercio, quiero decir, discúlpeme. Sí. En lo que es comercio tuvimos una caída acumulada del 1,5% en los primeros dos meses del año. Así que ahí no fue bueno el dato. En lo que es industria, tuvimos una leve suba en estos dos meses, que es hace una seguidilla de 8 meses seguidos de suba, pero claro, estamos comparando con iguales meses del 2017, que fue un año que habíamos tenido caídas del 5%, con lo cual estamos sobre una base muy baja. Entonces, a pesar de ser un dato bueno, la suba lo estamos midiendo sobre un dato muy bajo. Y otro dato que nos preocupa bastante es que de diciembre a esta parte, las industrias que nosotros fuimos encuestando han bajado su intención de invertir. Con lo cual, eso también es un dato preocupante, que de alguna manera la recuperación no es tan sólida. Nosotros vemos que el tema de las tasas de interés, que teníamos líneas de crédito e inversión productiva hasta fin de año, había líneas al 17%, se terminaron todas esas líneas, hoy no hay líneas de inversión productiva disponibles, y la PYME que tenía que refinanciar esas líneas de capital de trabajo, tomar nuevos créditos, no consigue créditos a menos del 30%, con lo cual... bueno, hoy el Banco Central acaba de anunciar de vuelta que la tasa se mantiene el 27 y bueno, es un dato que nos preocupa bastante, ese tema de las tasas de interés, porque va directamente ligada con la inversión y, como ustedes saben, las pymes somos el mayor dador de empleo privado en Argentina con más del 70%, entonces si una pyme no invierte, quiere decir que no se va a generar más puestos de trabajo. Otro dato interesante es que hay una capacidad ociosa de casi un 33-34%. Es decir, que las fábricas que ya están puestas, les queda, digamos, por falta de demanda, tienen un 66% de productividad y les queda un 33% que no pueden, no hacen nada en las líneas porque no tienen demanda. Exactamente, es decir, que esas empresas, hasta que no colmen su capacidad productiva, no van a hacer nuevas inversiones. Eso es otro dato que nos preocupa. Dicho todo esto, también podemos decir algunas cosas buenas que tienen que ver con... Por favor. Por ejemplo, si no nos vamos a amargar el fin de semana largo, que no es la idea. Fue terrible lo que dijiste recién. No, porque ¿cómo puede crecer el trabajo si las empresas no pueden invertir? No, lo que pasa, mira, esto es como si nosotros en esta mesa, en términos médicos, nos medimos el colesterol, tal vez nos da, si el promedio, digamos, si el límite debería ser 200... y por ahí nos da 120 o 130, porque acá los jóvenes nos van a tirar el promedio para abajo. Exacto. Y seguramente nosotros estamos del otro lado. Entonces, en el promedio nos da bien, pero la realidad es que nosotros estamos bastante mal, seguramente, y ellos están muy bien. Entonces, en las pymes pasa lo mismo. Hay sectores que andan bien, como pueden ser sectores más ligados con la construcción pública o privada, por la UBA,
algunos con la metalmecánica vinculada con el agro, algunas con la industria automotriz, que por ahí andan bien, software, servicios, y otros que andan muy mal. Y entonces, en el promedio, te da un dato bueno, levemente bueno, pero cuando analizás caso por caso, como si analizáramos cada uno de nuestros análisis médicos, no te da bien todos, claro. Te da bien el promedio. Claro, por eso el INDEC te sale a mostrar cifras y te dice que en febrero la actividad industrial creció 5.3 en relación al 2017 y que la construcción aumentó 16.6 en el mismo periodo. Te tiran las cifras buenas, claro. Las malas no te las dan. Lo que pasa es que es la bolsa que te digo, la bolsa del promedio da bien, porque la industria automotriz, claro, anduvo para arriba, la construcción anduvo para arriba, pero muchos sectores pymes andamos mal. ¿Y cuáles son los que están ahí? Mirá, los que están mal, bueno, calzado y marroquinería está mal. ¿Eso principalmente por importación o...? Y mira, es una sumatoria de factores. Por un lado es la importación, pero por otro lado es el famoso costo argentino, la famosa competitividad. Cuando una pyme tiene un 46% de promedio de sus ingresos van impuestos, nacionales, provinciales o municipales. Porque acá no es cuestión de darle al gobierno, todos por igual. Sí, porque esto es de años. Porque esto es de años y la gente, por ejemplo, ingresos brutos, te dice, bueno, ingresos brutos es el 3%, el 5%. Sí, pero en cada etapa. Sí. Por ahí, en la camisa que vos tenés ahora, pagaste 20% de ingresos brutos. Vos te fijás el 21 de IVA, pero claro, hay 20% porque es cada etapa que pasa la prenda de vestir, desde el fabricante del hilado, el fabricante al que hace la confección, después al mayorista, después al minorista, sí, es 5% o 3% en cada etapa. Hay tres impuestos que hay que pagarlos, nos guste o no nos guste. Uno es ganancia, otro ingreso bruto y el IVA. Ya tenemos un monto impresionante. Y el impuesto al cheque, ¿no? montones de cosas. Y después las tasas municipales, hay lugares que las tasas municipales son impresionantes. Entonces, ¿qué sucede? Ya hay un 46, 45% que la pyme no controla de movida. Después tenés otro porcentual muy importante que tiene que ver con toda la cadena logística y comercial. Un local hoy en... Ni que hablar, un local en un shopping. Por Dios. Entonces, el costo real de la prenda o del calzado por ahí es el 25-30% del precio de venta. Se me ocurre. ¿Entendés? O sea, si empezamos a desmembrar cada partecita, claro, cada impuesto, el transporte, el alquiler, termina siendo el 20%. Decir. Claro. Y a eso te agrego otro dato. Nosotros tenemos un costo laboral promedio, ponele... en mano, en bolsillo, de eso hay que tal vez descontar la parte la retención que se le hace al empleado, de $1,000, $1,200 en un costo industrial promedio. Uh-huh. En países como China o el sudeste asiático, estás hablando de $200. Entonces, está muy desbalanceada la cancha en alguna... ¿Cómo competís contra eso? Bueno, tenés que poner toda robótica y tenés que hacer una inversión gigantesca, pero de vuelta, ¿cómo haces una inversión gigantesca con tasas de arriba del 30%? Claro, pero si le pagamos menos a los operarios, ¿cómo viven en esta situación de la economía argentina? Bueno, ¿no? eso es otro, es decir, si pongo toda robótica, y bueno, ¿y qué hago con la gente después? Claro. Ese es el otro tema. No, yo creo que acá lo conté, ¿no? La fábrica del futuro, ¿cómo va a ser, no? Sí, bueno. Es un chiste, ¿no? Pero digamos, para asimilar de lo que estamos hablando. La fábrica del futuro va a ser la máquina o las máquinas, un perro y el hombre. El hombre le va a dar de comer al perro. Y el perro va a cuidar que el hombre no toque las máquinas. Las máquinas serían autómatas. Ya en la industria automotriz, la máquina hace la mayor parte del trabajo. Los hombres ayudan al ensamble y a la parte final, más que nada, del automóvil. Así es. O sea, que ha cambiado totalmente. No es como en la época de Henry Ford, que fue un industrial que fue el que inventó las 8 horas de trabajo. Le bajó las horas de trabajo. Claro. Es como decís, y es tan acelerado el cambio de lo que se está viniendo, que es preocupante. Pero es preocupante porque está pasando el tren y no sé cómo nos vamos a subir ese tren. Es un tren que hoy en día ya ni siquiera pasa por la mano de obra barata. Pasa por el acceso a la tecnología y al capital barato para tener esa tecnología. Claro. Entonces, créditos y apertura para tecnología. Tenés que tener tecnología y tenés que tener capital accesible para poder tenerlo. Y después tenés que tener, obviamente, innovación para por ejemplo, como hace Italia, ¿no? Italia, por ejemplo, te vende café y no producen café. Claro. Te venden el cosito de café o te venden zapato y no producen cuero.
Sí. No, no. Bueno, Brasil. Ellos compran el cuero acá, claro, y hacen mejores zapatos. Ellos dicen que son mejores que los nuestros. Claro. Y bueno, y seguramente lo son porque son más exitosos que nosotros, por lo menos en el marketing, digamos. Y en cómo tal tratan el cuero. Había que copiarles cómo tratan el cuero. Pero ellos lo pueden comercializar de una forma más exitosa que nosotros. Entonces... Son reconocidos mundialmente. Uno dice, son zapatos italianos. Claro, sí, plantaron la marca, digamos. Lo mismo que estas cadenas norteamericanas de café, digamos, muy conocidas, ¿no? Sí, eso. El costo realmente del café es ínfimo. No llega, no, creo que recordar que no sé si llegaba un 2%. Es un café malo, entonces. No, es bueno, pero a mí, bueno, particularmente a mí no me atrae mucho. A mí un restreto. A mí el café que hacen los norteamericanos no me gusta. No, a mí tampoco. Parece una media hervida. No hay café. No, aparte tenés toda una espuma y no tenés café. Café es el que tomás en Brasil, ¿viste? Claro. O el ristretto que tomás en Italia. O acá hay un... En Ayacucho, es a la vuelta de a un par de cuadras de Tea. ¿Ayacucho? En Ayacucho hay un restaurante chiquitito de comida árabe que hacen un café árabe. Ah, bueno. Que se aplica en las medias. Bueno, en Sarkis también te hacen el café. Pero no a todos les gusta. Porque ay, está la borra abajo, no a todos les gusta. Distinto. Me fui yo por las ramas. Ahora, si le ponemos los sueldos a los empleados al nivel de los chinos, nos quedamos sin consumidores en la Argentina. No, sin consumidores, sin trabajadores, pues se mueren de hambre, es imposible. Claro. No, lo que porque el trabajador gana y consume. Pero es que la idea nuestra no es que tenemos... Nosotros, al contrario, tendríamos que... Digamos, el empleado, el trabajador argentino, no tendría que ganar 1.200, tendría que ganar muchísimo más. Claro. Lo que pasa es que cómo hacemos para generar la riqueza... Es decir, nosotros en vez de... Tendríamos que lograr insertarnos en el mundo... Y en Argentina, pero sobre todo en el mundo, porque tampoco el mercado nuestro nos da grande para generar la riqueza que tenemos que generar, por lo menos en productos industriales. Entonces tenemos que ver en qué nicho nos metemos, en los productos que hacemos, para que eso que hacemos lo hagamos como Italia, que lo pueden vender carísimo, sí, o bastante caro, porque estamos tratando de competir con productos de Brasil o del sudeste asiático. Y tendríamos que ver cómo hacemos para nosotros insertarnos competir con en un los segmento, europeos, lógico. Claro, cómo hacemos como algunas de estas marcas de ropa de polo para vender a un precio alto y poder pagar sueldos altos también. Colocar la marca argentina en el mundo. Bueno, es parte complicado de la estrategia, pero también tenemos que ver cómo balanceamos la cancha nuestra para poder nosotros generar que las pymes sean competitivas. Mira, yo acá traje un dato del Observatorio PYME, que la verdad que me pareció muy interesante, ¿no? Que es cuántas empresas hay, y esto tiene que ver con la pobreza también, ¿no? Y con el desarrollo. ¿Cuántas empresas hay activas cada 1.000 habitantes, ¿no? En Australia hay 88 empresas activas. Cada mil habitantes. En Corea del Sur, 66. Ustedes vayan viendo más o menos el poder económico de cada país, ¿no? Sí. Chile, 58. México, 34. Brasil, 25. Y nosotros, 14. O sea, cada 1.000 habitantes hay 14 empresas. Claro, pero la distribución geográfica, que es otro dato interesante, no es igual. En CABA, en Ciudad de Buenos Aires, tenemos 41 empresas cada 1.000 habitantes. Ustedes piensen que CABA es casi como Europa, más, digamos, a nivel... Sí, es que la Ciudad de Buenos Aires tiene el tamaño de España. Claro, pero el ingreso y demás... La provincia de Buenos Aires. Gente acá gana mucho más que... Centro, Cuyo y Patagonia, 13. NEA y NOA, 7 cada 1.000 habitantes, empresas. Y eso te da la distribución también de la pobreza y la riqueza. Claro. Es decir, cuantos más empresas hay, en este caso pymes, que es lo que relevamos, más riqueza hay, menos pobreza. Vos fíjate, actividad emprendedora, otro índice interesante. No estamos tan mal en actividad emprendedora, porque Australia tiene un 14,6. Quiere decir, ¿cuántos emprendedores hay? Argentina tiene el 14,5. Brasil, Uruguay tiene el 14,1. Chile tiene el 24, Corea del Sur el 6,7. El tema, tenemos buena actividad emprendedora. ¿Qué hay pasa? Ganas, digamos. Se mueren rápido las empresas. Claro. Si las empresas tienen alta mortandad, no viven mucho. Entonces, y bueno, y después no les leo el de la informalidad y salarios para no amargarlos, pero claro. Decime el número, no. O sea que Uruguay, digamos, por la cantidad de habitantes que tiene, está mejor que nosotros. Y sí. Y a pesar de ser un país chico, es una provincia nuestra. Informalidad, cantidad de asalariados no registrados, es decir, informalidad de asalariados en Argentina, 2.5 millones. Mediana del salario, esto creo que era de, a ver si el dato es de ahora, es
Bueno, pero mediana el salario de los no registrados en negro, 7.200 pesos en todo el país. Es tremendo ese número. Como un jubilado. Lo que pasa es que mucha gente que tiene negro. planes, dice, no me registre porque pierdo el plan. Claro. Sí. Bueno, Pedro, la verdad que bastante apocalíptico. Podríamos decirlo bastante apocalíptico. Como todo. Siempre. No, como siempre, pero bueno, está bueno. ¿Sabes por qué está bueno? Porque está bueno saberlo para que no te caiga de sorpresa. Para que después no nos digan, no, pero usted ve mucho piripipi. No, nosotros nosotros traemos a alguien que tiene los números claros. Sí, y que vemos la realidad. Porque la realidad está oculta. A mí la gente no la ve. Me mató la estadística de las empresas. Me mató la estadística de las empresas, me dejó azorado. Que en el norte argentino haya 7 empresas cada 1000 habitantes, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para generar trabajo? Por eso tenés tanto empleo público. Claro. Ni Ainhoa, por eso tenés tanto empleo público. Porque si no, no podés. Claro. Si no, no hay trabajo. Después otro día le voy a traer otra estadística que me trajeron hoy de cómo se distribuye la demanda de empleo. Es decir, falta empleo en los empleos calificados. Sí, falta gente que quiera trabajar, que pueda trabajar, y sobra en los empleos subcalificados. Claro. Tremendo. Bueno, pero tampoco tenés obreros especializados. De la desaparición de las escuelas fábricas, bueno, por ejemplo, ¿necesitas un tornero? No hay tornero. Y eso es un cuello de botella del crecimiento de las pymes. Porque hablamos del financiamiento, pero también falta capacitación para eso. Lógico. O sea, te lo tomás al obrero y lo tenés que capacitar. Sí, tremendo. Y que cuando lo capacitas... De golpe lo perdés porque te lo roban. Bueno, Carbone, vamos a despedirnos que nos van. Sí, porque se nos fue, ya nos pasamos 3 segundos, pero no pasa nada. Bueno, nuestro agradecimiento. Un genio, Pedro, amigo, como siempre. Que, como siempre, nos trae toda la información. Nos vamos, volvemos mañana jueves. El viernes no cuenten con nosotros. Nos vamos a ir a recorrer las 7 iglesias y no vamos a estar aquí. Qué recorrido. Volvemos mañana jueves, como siempre, de 18 a 19, por Ecomedios. AM1220, con esto que hemos dado en llamar Realidad 2018. Hasta mañana y que Dios los bendiga. Auspiciaron este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje, matrícula 2902, Capital Federal, INAIS, sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal, domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso. Auspicia Realidad 2018, Los Inmortales, una leyenda del sabor en Buenos Aires.